Alfredo, por tus cariñosas palabras. Es un placer también poder colaborar en esta jornada y especialmente con la Fundación Vivo Sano, con la que desde hace tiempo pues mantenemos un contacto, yo creo que bastante fructífero y en todo caso pues muy grato para ambas partes. De manera que encantado de poder estar aquí y de compartir con vosotros esta mañana y el sentido de lo que la jornada pretende, que es profundizar un poquito más sobre los problemas ambientales para en todo caso buscar una solución y abrir caminos que vayan buscando alternativas y soluciones en las diferentes áreas en las que hoy el medio ambiente se puede encontrar más afectado. Muy bien, pues el tema que me ocupaba era la educación ambiental como una respuesta a la crisis y ahí habría que decir que mucho antes que el término crisis fuera tan conocido como lo está siendo últimamente, de tal manera que hoy hablar de crisis pues es un lugar común, muchos años antes de que eso ocurriera, desde el medio ambiente veníamos hablando de la crisis ambiental. Es decir, de otra crisis, o a lo mejor no tan otra, pero la realidad de la crisis ambiental, desde luego desde hace más de 10 años, era también un argumento que a la hora de plantear cualquier tipo de propuesta ambiental teníamos que partir necesariamente de ella. Por lo tanto, no nos ha sorprendido mucho cuando luego ha sobrevenido la crisis económica, porque la hemos visto muy relacionada con la crisis que nosotros denunciábamos, señalábamos y cuestionábamos. Probablemente, como veremos a lo largo de la exposición, se van a tratar de caras del mismo fenómeno. Por lo tanto, hablamos sobre algo que no está tan distante como en un primer momento se podría pensar. ¿Por qué decíamos que estaba teniendo lugar una crisis ambiental? Y además lo decíamos con plena vigencia, con plena seguridad. Pues estábamos detectando que ocurrían cosas que hasta este momento no habían tenido lugar en el medio ambiente. Concretamente cuatro, que son las siguientes. En primer lugar, la globalidad de los problemas. De manera que si hasta ahora los problemas ambientales habían sido problemas locales, regionales, muy circunscritos a determinadas áreas, ahora, por primera vez, y sin que esos problemas hubieran sido todavía resueltos o sin que hubieran dejado de darse, estábamos asistiendo por primera vez a la existencia de problemas ambientales globales. Problemas que afectan a todo el planeta. Problemas que no han sido generados por todo el planeta, es otra de las caras de la injusticia, ¿verdad?, ambiental y social, sino por la minoría más enriquecida, pero que en definitiva todo el planeta surge. Y como consecuencia, todo el planeta debe de encontrar estrategias para poder enfrentarse a los mismos. Hablar de la capa de ozono, hablar del cambio climático, hablar de la biodiversidad, es hablar de estos problemas globales que ya afectan a la Tierra entera y que no había acontecido nada similar hasta este momento. Hablar de crisis ambiental suponía también hablar de la rapidez con el que los problemas se estaban gestionando o estaban evolucionando. El cambio climático, por ejemplo, no preocupa tanto por el propio problema en sí, porque cambios climáticos a lo largo de la historia y a lo largo de la humanidad los ha habido, sino por la rapidez tan alta con la que el problema estaba aconteciendo. De tal manera que si se cumplen las previsiones de que a lo largo del siglo pudiéramos superar los 2, 3, 4 grados de aumento de temperatura sería una auténtica novedad y una barbaridad en el devenir, ¿verdad?, de la evolución geológica y climática que pudiera tener el mundo. Por lo tanto, ya no solamente que haya problemas de diversa índole, sino que esos problemas acontecen de una manera excesivamente rápida. En tercer lugar, hablamos de problemas que cada vez se van incrementando, sin que los anteriores estén resueltos. De manera que la contaminación del aire, del agua, del suelo, todo eso sigue estando ahí. La contaminación del aire mata 16.000 personas cada año en España y en el mundo 2 millones. Y sin que esos problemas estén resueltos,
Hoy hablamos de campos electromagnéticos, de sensibilidad química, de alteradores hormonales, de productos modificados genéticamente. Es decir, que esto cada vez se va aumentando y eso no hace sino agravar el perfil ambiental que puede tener el planeta. Y en cuarto lugar, hablamos de la persistencia. El hecho de que una vez que generamos determinados problemas, nos cuesta luego mucho trabajo poder desprendernos de ellos. Y así hoy observamos que el DDT es un producto que en el oso, en la foca, allí más remotos, allí vas a encontrar DDT, que todo eso se mete en las cadenas alimentarias, que finalmente llega hasta el ser humano y que el ser humano tiene hoy 28 productos xenobióticos, 28 productos extraños dentro de su organismo, como determinadas analíticas han mostrado dentro y fuera de España. Por lo tanto, estamos también ante algo preocupante, una bomba de relojería, en donde nuestros organismos comienzan a acumular los tóxicos que nosotros mismos creamos. De manera que había razones, y hay razones para hablar de crisis ambiental. Y no son razones pequeñas, son verdaderamente perfiles preocupantes por los que hoy atraviesa el medio ambiente, que pueden condensarse en estos cuatro rasgos que acabamos de exponer. Pero hablamos de crisis, es decir, la crisis no quiere decir que ya la situación esté definitivamente perdida, sino que todavía hay posibilidades de intervención. Por eso es por lo que hablamos sobre estos problemas, porque todavía podemos actuar, podemos intervenir y naturalmente que podemos mejorarlos. Pero para eso hay que tener conciencia del riesgo que la situación ambiental tiene. Y es un riesgo para la vida, un riesgo para la biodiversidad, un riesgo en el que las especies desaparecen a ritmos que los especialistas sitúan entre 100 y 1000 veces superiores a los naturales, que llevan a lo que Leakey llama la sexta extinción. Es decir, probablemente estamos provocando un cambio muy rápido en el perfil de las especies de la Tierra, que es una auténtica desgracia, porque no olvidemos que aunque se pierda un pequeño microorganismo, una pequeña planta, un invertebrado, estamos destruyendo milagros evolutivos, patrimonios genéticos irrepetibles y algo que además luego está interconectado con todo lo demás. Por lo tanto, jugamos también con fuego y esa es una de las consecuencias de esta crisis. Y la otra ya tiene que ver con nosotros, con el ir construyéndonos un entorno más hostil. Curiosamente, el ser humano pues es probablemente la única especie que hace esto, de ir generándose a él mismo un entorno más hostil que va a sufrir sus consecuencias y que incluso pues, puede llegar, como antes comentábamos, a que pudiera, pues, en fin, por medio de esos productos que van llegando progresivamente a nuestros organismos, pues vernos debilitados como especie. Por lo tanto, es un perfil preocupante y un perfil que requiere una rápida atención e intervención. Ahora bien, cuando vamos a ver las causas de la crisis ambiental, ya decíamos también desde hace tiempo, y desde luego decíamos, si no queremos andar con parches o no queremos quedarnos solamente con la periferia, de que las causas de esta crisis es un modelo económico codicioso, esquilmador, despilfarrador, especulativo, que curiosamente es el mismo modelo económico que genera la crisis económica que hoy estamos padeciendo. Por lo tanto, el medio ambiente no es sino un formidable indicador del modelo económico que hay detrás. Y esto es muy importante que no lo perdamos de vista. El medio ambiente no es un área desgajada del resto de las áreas sociales y económicas, sino perfectamente integrada en ellas, una parte más de ellas y además un indicador de cómo están funcionando las cosas económicamente. Por lo tanto, hoy que muchos comienzan ya a cuestionarse la validez y la vigencia y la vida de un modelo que está arrastrando la marginación y a la miseria a muchísima gente dentro y fuera de nuestro país, también desde el medio ambiente hacemos una percepción similar. Es decir, este modelo verdaderamente es un modelo inútil, es un modelo que daña definitivamente el medio, es un modelo que no repara en recursos,
es un modelo que tiene como único objetivo una ganancia, un beneficio inmediato, pero que no cuida, no contempla lo que puede ser la realidad de la vida, tanto del ser humano como de la vida en general. Por lo tanto, la crisis ambiental y la crisis económica no están tan distantes. Son caras diferentes de un mismo modelo que, desde las voces pues más comprometidas o más sensibles, comienzan a exigir, se comienza a pedir que este modelo pueda ser reemplazado. Si bien hay una diferencia grande entre unas crisis y otras, y es que las crisis económicas, las crisis del capitalismo, son crisis cíclicas, y es probable que después de una bajada pueda volver una subida, pero las crisis ecológicas no. Las crisis ambientales, cuando verdaderamente haces un daño, ahí no hay luego recuperación, y eso es muy importante también que lo sepamos, que hoy que lo ambiental pasa a un segundo término, porque hay realidades que son más apremiantes, son más urgentes, lo ambiental sigue estando ahí y el daño que se haga a lo ambiental, ese daño, si es un daño irreversible, si se han superado los límites que todo sistema tiene, va a ser luego difícil de poderlo volver a recuperar. Por lo tanto, las crisis son parecidas, tienen un origen común, pero sus consecuencias no son las mismas. Ahora bien, decíamos que crisis es una situación de riesgo, una situación de preocupación, una situación de incertidumbre, sin duda, pero no es una situación perdida. Es decir, afortunadamente la crisis todavía permite posibilidades de intervención. Cambio climático se puede detener, la capa de ozono se puede restaurar, la contaminación se puede evitar, es decir, verdaderamente estamos todavía a tiempo para muchas cosas. Pero para eso es fundamental que actuemos, porque no puede haber un cambio, ni una mejora, ni una solución a nada, si no es actuando y arreglando las cosas, porque las cosas no se arreglan solas. Tiene uno que intervenir, que en ser parte de su solución, y entonces bajo esa perspectiva sí que podemos, al menos parcialmente, hacer que caminemos y que nos orientemos hacia objetivos más sostenibles y más saludables. Veremos también cómo la crisis económica y la ambiental van a tener ahí un punto de encuentro. Para poder actuar de una manera eficaz en la resolución de la crisis ambiental, tendríamos tres vías de actuación: la vía institucional, la vía social y la vía personal. La institucional parece obvia, sobre todo cuando hay problemas globales, debe de haber protocolos, convenios, acuerdos que persigan el encontrar una estrategia común frente a los problemas ambientales. Y eso, como sabéis, a veces se hace con mejor suerte, caso del protocolo de Montreal, por ejemplo, de protección de la capa de ozono, y a veces con peor, como todo lo que deriva del cambio climático desde Kioto a Doha, de manera que no es, ¿verdad?, la misma forma de solucionarlo ni el mismo compromiso. Pero qué duda cabe que institucionalmente deben de darse propuestas, intervenciones, desde la legislación hasta los acuerdos, para hacer frente a los problemas ambientales, naturalmente. Pero esto sería insuficiente si no hubiera también una actuación social y personal. Y ahí es donde la educación ambiental comienza a tomar protagonismo. Porque la educación ambiental es una herramienta indispensable desde la Cumbre de Río de 1992 para alcanzar el desarrollo sostenible. De manera que hoy nadie duda que la educación ambiental, sin ella, no podemos llegar a ningún tipo de solución eficiente. Es decir, la educación ambiental no va a arreglar todo, obviamente, en definitiva es educación, pero sin ella no hay solución. Por lo tanto, detrás de cualquier política, detrás de cualquier intervención, la educación va a ser una parte imprescindible a incorporar. Y de ahí el interés que la educación ambiental va tomando en cualquier política ambiental. Pues decimos que la educación ambiental puede adquirir todo su valor, toda su proyección, cuando hablamos de la parte social
y la parte personal. Porque la educación ambiental busca fundamentalmente promover valores. No olvidemos que la educación ambiental es, ante todo, educación. Nadie busque tampoco conejos en la chistera. La educación ambiental es parte de la educación. Y desde ese punto de vista, la educación lo que promueve son valores en las personas. Valores que nos hacen mejores, valores que nos hacen más responsables, valores que nos llevan a una actuación más adecuada con nuestro entorno. Y dentro de esos valores, la educación ambiental promueve valores de respeto, de responsabilidad, de compromiso que tienen que ver con la situación ambiental que en este momento vivimos. Por lo tanto, el nivel personal, ese que debe conducirnos a estilos de vida más sostenibles y más responsables, es el instrumento que puede permitir que niños y adultos, porque no olvidemos que la educación ambiental no solo va dirigida a niños, está muy bien que los niños se eduquen porque es parte de su formación, pero quien hace los daños ambientales no son los niños sino los adultos, y de quien aprenden los niños es de los adultos. Por lo tanto, la educación ambiental en todos los ámbitos de la sociedad lo que intenta es promover vivir con valores para que tengamos un comportamiento respetuoso en relación con el medio. Pero no quiere quedarse solamente ahí, sino que entiende que también es muy importante que las personas tengan habilidades, competencias, capacidades de intervención social, porque hoy el medio ambiente así lo requiere. No basta solamente con buenos ciudadanos, sino que hoy el medio ambiente requiere de personas que tengan capacidad para integrarse en asociaciones, para escribir una carta en un momento determinado, para liderar una iniciativa, para poder hablar pues frente a una emisora o en una emisora de radio. Es decir, que la educación ambiental busca también empoderar a las personas para que no quede solamente su cambio en un cambio personal, sino que lo puedan proyectar y transmitir a la sociedad entera. Y en ese sentido entendemos que es muy importante que las personas nos organicemos, que las personas se asocien, que las personas participen, se integren en colectivos, porque esa es la manera por la que la sociedad civil se hace fuerte y por la que podemos tener una voz frente a los poderes políticos y económicos. ¿En qué medida entonces la educación ambiental puede ayudar también a la resolución de la crisis? Pues justamente en esta que acabamos de comentar. En la medida en que las personas vivamos con valores, vivamos de una manera más comprometida, de una forma más responsable, de una forma menos despilfarradora, de una manera más atenta con el medio más inmediato que nos rodea, estaremos contribuyendo a alumbrar y hacer posible un nuevo modelo que necesitamos, que desde luego ese nuevo modelo debe de ser un modelo contenido, un modelo austero, un modelo más sencillo que el que hemos venido tradicionalmente viviendo, que ha sido un modelo del despilfarro, un modelo pues de la moda, un modelo que llaman algunos del turboconsumo, es decir, que ya prácticamente el consumo comenzaba a abarcar pues todo tipo de áreas en la vida de la persona, y frente a eso no puede haber cambio si las propias personas no van cambiando también con modelos más contenidos, más sencillos y poniendo la atención más en lo que da la felicidad, en lo que hace crecer, en lo que realiza, que en lo material, que eso ya hemos visto que es un señuelo de lo que el sistema se ha aprovechado muy bien, pero que tenemos que desenmascarar para decir que por ahí no van las propuestas de desarrollo, de crecimiento ni de felicidad. Y por otra parte, también desde la educación ambiental podemos contribuir a mejorar la sociedad en la medida en que estamos promoviendo la organización y la vertebración de la sociedad civil. Hoy que vivimos en un momento en el que estamos un poco hartos, ¿verdad?, de la democracia, que prácticamente pues es un abanico de corrupciones desde hace ya muchos años,
y en donde los que se han ocupado de la gestión política no han dado la talla en su gran mayoría, y en donde la democracia no es lo participativa que debiera y no existe la transparencia que los ciudadanos requieren, pues en la medida en que estamos reivindicando una sociedad civil fuerte, una sociedad civil con voz, un pueblo organizado, cada uno en aquel área en donde se sienta más cercano, también estamos contribuyendo a hacer más democrática la sociedad, más participativa y donde el ciudadano se encuentre mejor representado. Por lo tanto, la educación ambiental no solamente es o no solamente pretende dar una respuesta a la crisis ambiental, que parece que aparentemente sería lo suyo, y en eso está empeñada desde hace ya bastantes años, sino que por la conexión que existe entre lo ambiental y lo económico, cualquier propuesta de mejora en lo ambiental entendemos que también va a traducirse en una propuesta de mejora en lo social y en una forma de ir superando desde dentro la crisis e ir apuntando hacia un modelo nuevo que yo creo que la sociedad está en estos momentos demandando. Muchas gracias.